Bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. Viajando despacio con Chus Blázquez. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. You say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman. Buenos días, amigas y amigos de Viajando Despacio. Te damos la bienvenida, como todas las semanas, desde Radio Viajera. Ayer fue el día sin coches, que ya va pasando sin pena ni gloria. No conseguimos que sea una fecha que tenga repercusión en nuestras ciudades. Nosotros seguimos con el reto de 30 días en bici y nos acercamos ya a la recta final. La Semana de la Movilidad nos ha traído noticias, te cuento. Los premios Muévete Verde 2020, que organiza el Ayuntamiento de Madrid en su 14ª edición, han galardonado a 7 iniciativas diferentes. Los premios se engloban dentro del programa de actividades de la Semana de la Movilidad 2020. La entrega tuvo lugar en la sede de la MT, sin público y retransmitida en streaming desde el canal de YouTube de la MT. Ya sabéis, cosas de la pandemia. Convocadas por el Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, las distinciones valoran las mejores prácticas y proyectos de movilidad urbana sostenible, y dichas iniciativas se han realizado en la ciudad de Madrid por parte de empresas, instituciones, centros educativos, asociaciones y ciudadanos. Dos de los premios han recaído en iniciativas a las que les tenemos mucho cariño. En la categoría de fomento de la movilidad sostenible de personas, la asociación premiada ha sido Madrid Ciclista, por la concepción y organización de sus talleres de formación en ciclismo urbano, Mujeres en Bici, Mujeres sin Límite. Estas jornadas se celebran ya desde febrero de 2018 en el distrito de Centro y abordan la brecha de género en el uso de la bicicleta en Madrid, aportando análisis y formación sobre la normativa, las buenas prácticas, pero también desmontando mitos, intentando eliminar miedos e inseguridades. Gracias a este taller, 100 mujeres han podido mejorar sus habilidades y adquirir la confianza necesaria para convertir la bici en su modo de transporte por la ciudad. Y seguro que serán muchas más. Biciactivismo del bueno. Felicidades a todas las mujeres de Madrid Ciclista por una iniciativa tan fantástica. En la categoría de implicación ciudadana, comunidades de vecinos y asociaciones, se ha llevado el premio la iniciativa de la Alcaldía de la Bicicleta de Madrid por su campaña Receta Bicicleta en las redes sociales. La campaña consistía en recetar el uso de la bici como medicamento para combatir patologías personales, el estrés, la obesidad y urbanas, como es la contaminación atmosférica y acústica. A esta campaña se han sumado colectivos del sector sanitario, como el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid y la Sociedad Madrileña de Médicos de Familia y Comunitaria, entre otros. Nuestro aplauso al alcalde de la bicicleta, Jaime Novo, y a todo su equipo. La Semana de la Movilidad nos ha dejado más noticias. En Mallorca, en el municipio de Marrasí, han inaugurado en las instalaciones del Mallorca Fashion Outlet, un gran centro comercial, una zona de aparcamiento seguro y estación de reparación para bicicletas, creada por Cycling Friendly Mobility y enmarcada en el nuevo plan de movilidad sostenible que esta compañía está desarrollando para el centro comercial. El aparcamiento puede ser utilizado tanto por los empleados del centro comercial como los de las tiendas que forman parte del mismo y todos sus clientes. Los que lleguen hasta aquí en bicicleta tienen la seguridad de poder dejarla en un espacio individual cerrado y que se gestiona vía una app. Son unos boxes como los que hemos visto en algún proyecto piloto en Madrid y también los hemos visto en algún otro lugar como en Donosti o en Bilbao. Y también de aparcamientos. Adif Alta Velocidad ha licitado el contrato para el arrendamiento de un local situado en la estación de Madrid Chamartín que irá destinado a la actividad de aparcamiento seguro para bicicletas, con el objetivo de impulsar la movilidad sostenible en los desplazamientos hacia y desde las terminales ferroviarias. Coincidiendo con la Semana de la Movilidad, la publicación de esta licitación pone en marcha una experiencia piloto que surge a raíz de la firma del acuerdo de intenciones entre Adif,
ADIF Alta Velocidad y la Asociación Red de Ciudades por la Bicicleta, por el que se aprobaba el impulso de un plan de movilidad ferrocarril-bicicleta, tanto para la movilidad cotidiana como para la relacionada con el ocio y el turismo. Si entendemos bien la nota de prensa, ADIF ofrece un local en San Martín por el que hay que licitar, con una superficie de 59 metros cuadrados que se dedicará a la instalación, mantenimiento y explotación de aparcamientos para bicicletas y actividades complementarias a la principal durante un periodo de 2 años. El importe mínimo de la licitación se sitúa en 2.000 euros. Veremos qué propuestas se presentan y su posterior desarrollo, porque lo que entendemos por la nota de prensa recibida no es que ADIF vaya a construir ese aparcamiento. Esta experiencia piloto está enmarcada en el proyecto Ecomilla. El objetivo global del proyecto es hacer fácil y sostenible el recorrido puerta a puerta del viajero, desde el origen a la estación y desde la estación hasta el punto de destino, utilizando un medio de transporte energéticamente eficiente y de cero emisiones. En las próximas semanas, ADIF tiene previsto poner en servicio el aparcamiento P4 de la estación de Madrid Puerta de Atocha con el nuevo concepto Ecomilla. Hemos pedido a la gente de prensa de ADIF que nos concedan una entrevista para contaros más. Seguiremos informando. Y vamos ya con los contenidos de esta semana. Nos acompaña Raúl Alzola, más conocido como Bicirruling. Una conversación informal para conocer lo que será su primer libro, Una Vuelta y un Después. Seguro que conociendo a Bicirruling, su libro nos encantará. Y Jezabel nos pone al día del viaje de Andy Kos en su European The Bike Trail. Un saludo, viajero. Si eres un apasionado de la naturaleza, del cicloturismo, del senderismo, si te gusta viajar en familia, tu podcast es Caminos Naturales. En Radio Viajera. Le sirve igual al broker y al paleta. Es revolucionaria y una elegante guerrillera. Con armas de poeta, brava cabalgadura de un cine de verano, que no le ríe al hombre gasolina, la risa heroína del neorrealismo italiano, la reina le hizo en jazz una canción dadaísta. Y es pues como la vida, mordiendo el polvo aprendes a sudar cuesta arriba, apretando los dientes, avanzar con el viento de frente. Y es un bichejo de diseño amable, le sirve igual al broker y al paleta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí con los nervios. ¿Dónde te pillo? Estoy en Georgia todavía. Ah, sí. ¿Y aquí seguimos? Bueno, ya hace unos meses, ¿no?, que hablamos, o sea, que ha pasado tiempo, porque debimos hablar casi a primeros de año o por sí, ahí. Creo que fue cerca de Navidad o enero, sí, por ahí, ¿no? Sí, yo creo que era pues así. Estabas, yo creo, tú todavía aquí. Sí, estaba... No habías vuelto para Turquía. Sí, estaba en España pasando la Navidad con la familia. Y luego ya en febrero me volví a Turquía y aquí en Georgia pues desde marzo estoy. ¿Y qué tal las condiciones allí? ¿Ya podéis moveros sin problema? Aquí estuvimos casi tres meses con restricciones de no poder salir y tal. Y creo que ya fue en julio así, ya había vía libre para poder moverse y... Por lo menos en bicicleta, porque los hoteles y todo eso todavía estaban cerrados, alojamientos. Pero claro, en bicicleta, pues como vas con la tienda y tal, pues ningún problema. Vale. Sí. Oye, pues si quieres, no sé si quieres contarme un poco en qué parte está el Berkami,
para que, o directamente te voy preguntando y nos lo vas contando según grabamos. Bueno, el Berkami empieza el domingo que viene. Sí. Y esta semana estoy un poco, pues, haciendo un poco de difusión. Es un poco lo que llaman la pre-campaña. Vale. Y esta semana estoy un poco haciendo ya divulgación de que empieza la semana que viene. De que empieza el domingo, perdón. Es que todo esto me pilla a mí muy nuevo, ¿sabes? Yo esto de Berkami es la primera vez que hago uno y, bueno, menos mal que tengo la suerte de contar con Álvaro, el biciclown, que, sí, que me ha echado este un cable. Este es un experto... Sí. Claro, es que... Y además lo tengo casi 24-7, ¿sabes? Le llamo y la verdad es que gracias a él, hostias, errores típicos que puedes cometer cuando no sabes de esto, pues gracias a él creo que, bueno, alguno habrá seguro, algún error cometeré por ahí, que me cago en 10, bueno. Pero bueno, contento, ha sido bastante curro, la verdad es que, hostia, esto de publicar un libro tiene su sí, rollo, sí, ¿eh? Sí, tiene. A ver, que ahora es verdad que está lo fácil, que una vez que lo tienes ya en formato PDF, maquetado y tal, pues... Vas a Amazon, ¿sabes? Le envías el PDF, la portada y nada, en 24 horas ya está publicado, ¿sabes? Lo que pasa es que, hostias, a mí, tío, esto de... O sea, yo respeto mucho a Amazon porque también he consumido Amazon, ¿vale? Pero, hostia, el tema de un libro, tío, no sé, creo que es algo más personal, ¿no? Al final un libro es algo más artístico, algo... O sea, es algo tuyo que está ahí dentro que te lo muestras en un libro, ¿sabes? Entonces, sí, sí, sí. Me hacía más ilusión, sí. No sé, que haya más gente implicada, ¿sabes? Que sea algo más colaborativo, que, no sé, ¿sabes? Me hace más ilusión hacerlo así. Sí, yo creo que además tiene otra... O sea, el tocarlo, ¿no? Tiene otro nivel. Y fíjate que yo también soy usuario y leo libro electrónico y tal, pero bueno, no es lo mismo, ¿no? O sea que... Sí. Y a veces incluso, aunque sean autoediciones y que... Pero es que yo creo que vale mucho la pena. Sí, además yo ahora consumo mucho libro electrónico porque no tengo otra opción, porque no, claro, puedo cargar con libros físicos, pero bueno, yo en casa tengo, siempre que hago un traslado, creo que lo que más ocupa de todo son los libros, ¿sabes? Sí, sí, no me extraña. Oye, y entonces, el libro lo que coge es el periodo en el que tú hiciste la Vuelta a España, ¿no? Sí. Y los procesos previos a salir con el viaje de la Vuelta al Mundo. Sí, digamos que... Es que ese viaje fue como... Estos viajes que te vuelven la cabeza al revés, ¿sabes? Porque fue un viaje que... Más que la aventura del viaje y tal, que al final deja ser un viaje en bicicleta más o menos típico de como puede tener cualquiera, fue el hecho de dejarlo todo y decir, bueno, voy a darme una vuelta porque necesito aclararme las ideas, ¿sabes? Uh-huh. Y lo que no sabía yo es que después de ese viaje, pues claro, cambiaría tanto mi vida que hasta el punto de estar donde estoy ahora, ¿sabes? Sí, sí. Y entonces, sí. No solo el viaje, sino cómo mentalmente a mí me transformó y me cambiaron muchas cosas que luego, después del viaje, me hicieron hacer muchas más cosas totalmente inimaginables, ¿no? Que no hubiera hecho si no hubiera hecho ese viaje. O sea que... Por eso lo he escrito ahora, porque quizás hace 10 años ese libro no hubiera tenido sentido, ¿sabes? Pero ahora, hostias, viendo un poco todo el recorrido que ha habido después de aquel viaje y tal, hostias, pues me apetecía compartir cómo fue aquella experiencia y cómo me cambió y cómo, bueno, aprendí también a afrontar los miedos, a tener menos miedo a los cambios, ¿sabes? Un poquito todo eso. ¿Y qué chispa encendió ese primer viaje? ¡Buah! Ese libro, ese viaje fue como el inicio de lo que estoy haciendo ahora. O sea, realmente yo ya venía muy tocado con... Es que
Es que Álvaro, el biciclado, lo ha hecho mucho mal, ¿sabes? Y, o mucho bien, no lo sé. Yo he consumido muchos libros de no solo de Álvaro, sino de otros viajeros, y después de aquel viaje leí todavía mucho más, ¿sabes? Entonces, cuando acabé la vuelta, ese viaje en el Arco de Triunfo de Barcelona, hostia, me quedó como una sensación de, uff, de hostias, ojalá, ¿por qué acabarlo aquí, no? ¿Por qué no continuarlo, no? Y después de ese viaje, pues eso de continuar hacia atrás, fuera de España o ya fuera por el mundo, pues eso se quedó como ahí un poco en la retaguardia, ¿sabes? Y ahora, pues eso, pues años después de haber vivido un montón de experiencias, pues se volvió a reactivar. O sea, es como es el virus ese que dicen que del viajero, es verdad, eso existe. O sea, eso cuando te pica ahí... Sí, sí, la única vacuna que existe es coger la bici y salir. Oye, y a mí me gusta también esto de que lo quieras compartir, ¿no? Porque a veces compartimos más el relato del viaje, pero no tanto esa parte que tú estás diciendo, un poco más de sensaciones, de emociones, de miedos, ¿no? Del por qué tener que tomar esa decisión que al final te cambia una vida. Sí, sí, igual que a mí también me hacía, o sea, igual que a mí me influyeron libros de otros viajeros que compartieron también sus experiencias de viaje y tal, pues a mí también me apetecía compartir la mía, pero fíjate que además en muchos libros de viajes nadie explica el después, o sea, quiero decir, acaban el viaje y todo es fantástico y ya está, ¿no? Pero, y bueno, ¿y ahora qué, no? Esa... La típica pregunta que nos hacen a todos de, bueno, ¿y cuando acabes qué vas a hacer? ¿Sabes? Sí, sí, sí. Que cuando hice la Vuelta a España, pues, esa pregunta estaba al pie del cañón. O sea, y yo decía, pues no lo sé, ya veré, ¿sabes? Y entonces, este libro está bien porque explico qué pasó después de ese viaje, ¿no? Que cuando vuelves de un viaje, y eso que fue un viaje corto, fueron 3 meses y medio, pero cuando vuelves de un viaje que estás todo el día lidiando con la incertidumbre y con una libertad un poco irreal, ¿no? Pero que la sientes y en tu mundo es verdadera, pues cuando vuelves estás totalmente todavía un poquito ahí y que no sabes por dónde te da el aire, ¿no? Y creo que conocer esas sensaciones de cómo es el después, ¿sabes? De un viaje así, pues imagínate un viaje más largo, imagínate un viaje de vuelta al mundo, por ejemplo, o de años, ¿no? ¿Cómo es el después? Cuando vuelves... Eso mucha gente no lo explica en un libro y entonces creo que está bien que la gente también vea que no pasa nada. Es que después hay otra vida totalmente libre y que puedes asumirla como tú quieras, ¿no? Y una pregunta que me surge, Raúl. ¿Tú el libro ya habías empezado a escribirle antes de empezar la Vuelta al Mundo? ¿Tenías parte escrita o lo has ido haciendo todo a la vez que estabas viajando? No, este libro, creo que el 50% más o menos lo escribí cuando acabé el viaje. Uh-huh. Es decir, en el año 2009, pues basándome un poco en el diario que... En el diario de bitácora que llevaba y las fotos y tal, lo escribí como un... Pues todo el diario entero lo escribí y se quedó ahí un poco pues para... Un poco para mí, pues para de vez en cuando pues leerlo y recordarlo y tal. O sea que digamos que el 50% del libro ya estaba escrito hace ya años, pero faltaba escribir un poco todo el proceso de después y luego también un poquito enfocarlo a cómo un viaje te puede cambiar la vida, ¿no? Uh-huh. Y luego, aparte que luego, claro, yo como soy nuevo en esto de escribir, pues una vez que lo tienes escrito todo, tienes que reescribirlo todo otra vez para ordenar las ideas, ¿sabes? Un poco darle un enfoque que tenga un hilo conductor, etcétera. Y claro, todo esto es como... Pues igual es lo que más cuesta, ¿sabes? Porque cuando lo sacas todo de dentro, lo vas escribiendo, pum, 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 y luego cuando ya lo has escrito todo, dices, bueno, ahora dicen que es cuando empiezas a escribir, de verdad, ¿no? Uh-huh.
Pero bueno, ha sido guay porque, claro, de estos 3 meses de confinamiento aquí, pues claro, yo decía, habrá que hacer algo, tío, porque si no aquí nos vamos a morir del asco. Y entonces, bueno, ya en Navidad me lo volví a leer porque estaba buscando, no sé qué estaba buscando, lo tenía en un disco duro y revisando un poco ese disco duro para ver qué tenía por ahí, para ver si podía aprovechar alguna cosa, pues lo rescaté y lo empecé a leer y dije, joder, pero si... aquí hay una historia, ¿sabes? Y entonces ya me lo llevé y cuando llegué a Georgia y estuve aquí parado, pues lo empecé a escribir desde lo que faltaba, un poco a darle un poquito la forma que yo quería. Oye, nos decías que Álvaro te ha ayudado un poco en la marcha del Berkami. No sé si esto es hacer spoiler o nos puedes adelantar ya algún tipo de recompensa, alguna idea que hayáis tenido ahí en esa línea. Sí, bueno, las ideas me las ha dejado a mi rollo porque al final cada uno tiene sus preferencias, ¿no? Yo lo que he intentado es que la recompensa sea algo útil, porque lo que no me gusta es hacer merchandising así porque sí, ¿no? Entonces yo lo que he hecho ha sido recompensas que a mí me han sido útiles, pues intentar que formen parte del crowdfunding. Entre ellas, pues una gorra, como la que llevo normalmente en mi vuelta al mundo, que es una gorra de estas ciclistas que ahora se han puesto de moda. Uh-huh. Y me parece una cosa súper útil, macho. Yo la he llevado cada día y es una pasada. O sea, te protege del sol, de la lluvia, es súper transpirable, se lava en un momento, no ocupa nada. Y dije, bueno, pues esto tiene que estar. Entonces, hay una gorra que hemos hecho con un diseño ahí bastante chulo. Y esa es una de las recompensas así guays. Y luego añadí también una consultoría de aventura, que es un poco... Yo que he tenido que hacer todo un año de preparación para hacer este viaje largo y tal, pues he dicho, bueno, pues por lo menos compartir todo eso que yo he aprendido antes de preparar el viaje y durante este año y medio que llevo viajando, pues intentar también poder compartirlo en una consultoría, que es otra de las recompensas también. Y luego el resto es sin más, es el libro más complementos, el libro y marcapáginas, pero no es un marcapáginas cualquiera, es un marcapáginas que hace una amiga mía de Ulot, de Girona, que recicla telas y material y hace cuadernos y de hecho los dos libros que he llevado hasta ahora de diario de viaje me los hizo ella. Uh-huh. Y entonces le dije, hostia, pues hagamos un marcapáginas así un poco currado, ¿sabes? Y entonces ha hecho unas marcapáginas así con telas y tal, súper chulos, que también forman parte de las recompensas. O sea, al final lo que quería yo es que hubiera más gente implicada, ¿sabes? Que al final yo con los marcapáginas yo no saco nada, pero por lo menos sí, a ella, claro, pues le doy algo, no sé, ¿sabes? Intentar que haya gente también implicada, que al final las personas son las que dan valor a lo que hace uno, o sea... Oye, ¿y cómo vas a organizar? Porque claro, hablando hace un tiempo con Anina... Cuando ella y Pablo publicaron su libro también con un crowdfunding, luego la logística de enviarlos, eso debió ser un infierno. ¿Tú cómo vas a hacer eso mientras sigues pedaleando? ¿O qué idea tienes de cómo montar eso? Sí, sí, de hecho he estado con Pablo hace poco, porque él también está por aquí y se acercó un día por aquí y estuvimos un par de días juntos y sí, ya me comentó un poco cómo fue aquella aventura. No, yo lo tengo fácil porque no sé si conoces la web de paquebote.com. Sí, 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 con Paquebote. Sí, pues el Braulio es el que lleva la web, se encarga de, tiene un servicio, bueno, él se encarga también de hacer la distribución de Berkamis. Entonces hablé con él y le comenté un poco lo que quería hacer y tal y me dijo que sí, que me dijo un poco de los precios de las recompensas que tengo yo. Me dijo lo que costaba más o menos los envíos y al final todo va hacia allá, todo va a Braulio y el Braulio se encarga de enviarlo todo. Bueno, pues no es poco, ¿eh? Porque si no... Es un currazo, ¿eh? Sí, es un porque trabajo. Porque al principio pensé en delegarlo con una amiga mía de Dulot que trabaja en correos
Y dije, bueno, tengo varias que trabajan allá en Correos, pero con Rosa es con la que tengo así más confianza. Y me dijo que sí, ya me encargo yo, que... Digo, hombre, pero tranquila, yo te pagaré algo, porque esto es un currazo de copón, ¿sabes? No, no me importa, porque yo lo hago porque me gusta, no sé qué. Y luego, hostia, lo hablé con Álvaro y que él ya ha hecho 8 overcomings. El último de la distribución lo ha hecho él, porque como estaba ya en Cabo de Gata, lo hizo él. Me dijo, mira, Raúl, tío, es un currazo del copón. O sea, tienes que estar pendiente de muchas cosas. Y entonces hablé con, dije, pues mira, hablo con Braulio y ya está, ¿sabes? Y lo hago así, porque si no... Sí. Oye, porque ya cambiando un poco de tema, ¿hacia dónde te lleva ahora la bici? ¿Hacia dónde vas a seguir pedaleando? Pues ahora está jodido, porque siguen las fronteras cerradas. La única que está abierta es la de Turquía, en modo salida. O sea, no puedes entrar. Y no sé. Ahora, claro, solo hay dos opciones. O volver a España o quedarme. Y volver a España ahora mismo, hostias, tal y como están las cosas ahí también, no sé, necesitaría un plan. Digo, bueno, voy a España, pero ¿qué hago allí? ¿Sabes? Porque después de un año y medio viajando, vuelvo a España ahora y... Entonces, bueno, como Pablo también se va a quedar, también está Jan por aquí, un chaval que viaja a pie. También. Y Adri sigue también allí en... El Adri sigue, sí, pero no sé si se va a volver, porque a él le caduca... El tiempo de permanencia le caducará en octubre, creo. Y creo que no se puede renovar ahora mismo. Y él no puede salir y volver a entrar. O sea, creo que él se va a volver. Creo que sí. La verdad es que qué situación esta, de la pandemia. Cómo ha cambiado los planes de tantísima gente en todas partes. Joder, y ahora lo pienso y digo, buah, si yo es que ahora mismo... Yo estaría en Tailandia o por ahí, ¿sabes? Y digo, madre mía, y seguimos aquí, ¿sabes? Sí. Y entonces, no sé, casi me apetece más quedarme por aquí y de cara a la primavera que viene, pues si no puedo ir hacia el este, que era un poco el objetivo, pues ir hacia Europa, ¿sabes? Tirar hacia Rusia, Polonia, hacer la Europa del Norte, igual llegar a Cabo Norte y luego bajar, a ver si puedo pasar a Islandia o... Porque ahora mismo las opciones están tan limitadas que... Y es todo tan incierto, ¿sabes? Que te estoy diciendo esto ahora como que igual dentro de 6 meses cabe la aceptación a positivo y podemos salir sin problemas, o sea... Claro, pero además en Georgia, a medida que avance el invierno, incluso aunque se abrieran las fronteras, lo que no se va a poder es salir, ¿no? Sí, aunque abran las fronteras ahora dentro de un mes, ya no tiene sentido, porque claro, si ya te vas hacia los Pamires, es imposible. Claro, hay que hibernar, sí. Y es un rollo, porque aquí el invierno pega duro también. Sí. Pero bueno, la idea es quedarnos en Tbilisi, que es la capital, donde se pueden hacer, puedes hacer más vida social, incluso hacer más actividades. Estaba pensando aprender ruso, algo de ruso, para luego moverme por Asia Central, comunicar un poco mejor, porque en inglés no sirve para nada. Y no sé, y seguir escribiendo un libro que ya tengo empezado, bueno, no sé, buscar un poco alternativas. El Pablo sí que está ahí súper motivado de hacer alguna aventura invernal, pero yo es que el frío no lo llevo muy bien. Bueno, llamaremos a Pablo a preguntarle, que seguro que está pensando en alguna cosa. Oye, Raúl, pues muchísimas gracias. Oye, cuenta con nosotros para darle difusión al proyecto, o sea que aquí estaremos y seguro que podemos montar algún concurso y pedirte alguna de las recompensas para sortearlas desde aquí. O sea que cuenta con nosotros. Nosotros estaremos ahí en el Berkami, seguro. Joder, pues te lo agradezco muchísimo, Chus. De verdad, ¿eh? Y nada, vosotros qué, haciendo rutas a tope, ¿no? ¿Por ahí o qué? Hasta ahora hemos podido aprovechar el verano. Ahora aquí en Madrid la cosa se está volviendo a poner, como tú decías, la cosa aquí vuelve a ponerse complicada. No sabemos tampoco muy bien qué nos deparará.
Yo ahora voy a darme una vueltecita para dar la vuelta a toda la Comunidad de Madrid así en una semanita, un poco también a expensas de que igual no nos dejan salir mucho más lejos y bueno, pues con incertidumbre, pero también pues igual adaptándonos un poco a lo que tenga que venir, porque también las cosas son así, ¿no? Y eso también forma parte del viaje, ¿no? A adaptarte a lo que llegue, ¿no? Sí, yo creo que al final no hay nada malo ni bueno. Quiero decir, es una vez, en el momento que lo aceptas, salen cosas buenas. Quiero decir, yo, por ejemplo, el libro, si no hubiera habido pandemia, pues seguramente seguiría ahí en el disco duro, ¿sabes? O sea, sí. Entonces, yo qué sé, al final es sacarle provecho y ver la oportunidad de hacer cosas diferentes. Y bueno, yo sé que es verdad que hay gente que la ha pasado mal y seguramente, bueno, el tema es complicado en algunas familias, pero hay que darle la vuelta, hay que intentar ver la oportunidad de hacer cosas nuevas, ¿sabes? Nada pasa por casualidad, eso ya lo sabes, y de momento que pasan las cosas hay que decir, bueno, vale, pues, ¿puedo hacer algo para cambiarlo? No, pues entonces vamos a intentar, ¿no?, enfocarlo de manera constructiva. La verdad es que es verdad que, mira, hace un par de días hablaba con otro ciclo viajero español, que este está entre la frontera de Colombia y Ecuador, y este ha acabado volviendo a un taller mecánico, ayudando allí a otro que tenía un taller. Dice, mira, parece que ya en octubre abren la frontera, y ha estado ahí unos meses trabajando y bueno, pues a emprender el viaje con nuevos bríos, ¿no? O sea, que al final cada uno tiene que buscar una solución. Sí. Sí, está. Yo conozco a Albert Sanz, que está en Bolivia, pero el tío, bueno, está bien porque tiene pareja, están súper bien, está componiendo, ahora ha compuesto una canción para la bicicleta que se llama Ona, está con su documental, que es brutal el también. Sí. Y bueno, aprovechando el tiempo. También está por ahí Daniel Zaragoza, que es un escritor, que está en la Patagonia. Y este está un poco más jodido, está ahí que lleva muchos meses cerrado y bueno, está ahí un poquito delicada la cosa. Pero bueno, es que Argentina, en Sudamérica pues también hay unos cuantos allá que están Sí. Llevan 200 días confinados en Argentina, ¿eh? O sea, es un tema serio, sí. A ver si ahora cuando les llega el verano se suaviza un poco la cosa y salen, porque si no, tío... Sí, es muy duro. Bueno, pues lo dicho, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias y, oye, mucha suerte y seguro que va a salir fenomenal. Seguro que sí. Gracias a vosotros. Chus. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Por fin nuestro viajero ha terminado en la sección norte de su European Divide Trail. Se encuentra en Göteborg, Suecia, tras haber atravesado tres países, Finlandia, Noruega y Suecia, y pedaleado casi 2.400 kilómetros en 37 días y 25 etapas. 96 kilómetros de media, como ya nos adelantó. Este último tiempo en Suecia se lo ha tomado con más calma, con días un poco más fáciles. Claro que fáciles para él. Para quien fácil solo quiere decir etapas de menos de 100 kilómetros. De 90 me las imagino yo.
Aún así, también se le han hecho duros. El poder de las expectativas. Planeas un día fácil y tu cabeza se imagina un paseo. Pero no, no lo es. Así que en cuanto sobrepasas la mitad de una etapa normal y todavía te quedan 3 horas de pedaleo por delante, te preguntas, ¿pero hoy no era un día fácil? Aún así, está contento de cómo va el viaje hasta ahora, y eso que el tiempo no le ha acompañado demasiado. Esta lucha con los elementos lo ha vuelto más reflexivo si cabe. Ahora cuestiona la educación que recibimos en Occidente, echando de menos haber recibido nociones de resiliencia, filosofía estoica y meditación en lugar de la educación religiosa que le tocó. Le parecen enseñanzas mucho más útiles para enfrentarse a las dificultades de la vida. En su opinión, el país podría ser mucho más feliz solo teniendo una población más informada y lista para enfrentar los retos. No hay excusa. Tenemos varios miles de años de civilización de los que tomar ejemplo. No le cabe en la cabeza haber tenido que llegar a estas conclusiones por sí mismo, a cierta edad, en lugar de que se lo enseñaran en la escuela. El viernes pasado estaba ya casi en Göteborg, con un tercio de la distancia a Portugal recorrida, y casi listo para dormir una semana seguida. Escandinavia en otoño ha sido increíble, por muchas razones mejor que en verano. Y eso que los dos últimos veranos los viajes por la zona también fueron fantásticos, con el sol de medianoche, lo que implica un nivel extra de dificultad y confusión además de mosquitos. La parte mala, mucho más frío del que esperaba y para el que iba preparado. Así que, cuando vuelva el año que viene, atención, que no dice si vuelvo el año que viene, luego volverá. Vendrá más abrigado y con un hacha y una sierra pequeñas para poder hacer fuego fácilmente cada noche. Y también volverá sin la necesidad constante de avanzar hacia el sur, con todo el tiempo del mundo para poder recrearse allí donde el cuerpo o el espíritu le pidan parar. Mirando en conjunto el viaje hasta ahora, momento a momento, no da la impresión de avanzar demasiado. Pero cuando acaba un día se dice, vaya, no estuvo mal. Y cuando ya ha pasado una semana se dice, wow, hay que ver lo que ha avanzado. Y cuando ve la cara de la gente al contarles de su viaje y la distancia recorrida, por no mencionar sus planes, podríamos decir que crece un poquito más. Utiliza la aplicación Polar Steps porque le marca el recorrido completo en un único trazo, con todas sus paradas, fotos y reflexiones, en lugar de trocitos sueltos como los tracks de un GPS. Y por fin, el domingo pasado nos contó que con su llegada a Göteborg terminó la sección norte. Le ha llevado un poco más tiempo de lo que pensó, pero también ha podido disfrutarla más que si hubiera ido más rápido. Ahora le esperan unos días de descanso, disfrute y reencuentros en Göteborg, antes de empezar la sección central de la ruta, del norte de Dinamarca hasta Valence, en Francia. Como ya conocemos un poco a Andy, no nos creemos mucho lo del descanso. Debe referirse al descanso activo del que nos ha hablado otras veces. Y para empezar, se lanza a probar algo diferente. Bike rafting o pack raft. Esa barquita en la que llevas la bici atada en la proa y te lanzas por un río. Viéndole la cara en las fotos, lo está disfrutando y además nos recomienda probarlo. Pues habrá que. Hoy nos ha contado que en la web del Café du Cycliste han colgado la historia de la ruta y del proceso de crearla. Una lectura muy recomendable. Buscadla. Y nada más. Hasta la semana que viene. Salud y pedales, amigos. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. Say black. Say white, say bar, I say bite, say shark, I say him and George was never my scene and I don't like. Como siempre, un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si no te quieres perder ningún programa de Viajando Despacio, suscríbete al podcast en iVoox y por favor, déjanos un comentario si te ha gustado nuestro programa. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Estamos en Facebook, Twitter y esperamos tus propuestas de ruta, viajeros, tus comentarios. Si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajandodespacio@rutaspangea.com. Gracias por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio volverá la próxima semana con más rutas, más viajes y sobre todo más bicicletas. Hasta la semana que viene. Un saludo, viajero, y a dar pedales.